Hay una vieja frase que dice, quien da amor, nunca pierde. El que pierde siempre es el que no supo recibirlo. ¿Por qué llorar por personas que no valoraron lo que les dimos? Es cierto que nos duele la decepción, nos duele el rechazo y la indiferencia. Quizá el dolor es inevitable, pero lo que sí podemos evitar es que el dolor nos paralice. El tiempo no se lleva todo, no elimina los recuerdos, pero sí nos ayuda a mirar todo con más objetividad. Con el tiempo y con serenidad, analizamos todo fríamente y nos damos cuenta de que hemos estado con las personas equivocadas. El tiempo revela quién es quién. Por ahora, en lo que a ti te concierne, no pierdas el tiempo llorando, no pierdas tiempo pensando en personas que no merecen tu atención, no derrames lágrimas con quien no supo apreciar tu sonrisa. Quien no valoró tus sentimientos, no tiene derecho ni siquiera a un minuto tuyo. Es momento de cambiar de actitud, cambiar de perspectiva. Ponte más guapa. Uno de los peores errores que puedes cometer es abandonarte. Levántate, párate erguida, haz un cambio, primero en tu ánimo, luego, luce como la mujer que eres, guapa, inteligente y fuerte. Haz ejercicios. Está probado que hacer ejercicios y o practicar algún deporte activa nuestro cuerpo, oxigena nuestra mente y nos revitaliza. Haz un esfuerzo y empieza a sudar. No pierdas tiempo llorando, sudar es mejor que llorar. Consíguete un amante. No hablamos de un amante para la cama, sino de un amante para la vida. El gran conferencista mexicano, Don Miguel Ángel Cornejo decía, tiene que conseguir un amante, algo que ame hacer, algo que le quite el sueño, algo que usted haría incluso si no le pagasen. Encuentra alguna pasión que te mueva, pero no las hormonas, sino el corazón y las neuronas. Algo que te saque de la cama sin alarmas. Replantéate tus finanzas. La gente cree que solo necesita amor para vivir, pero en realidad también necesita oxígeno y dinero. Llega un momento en la vida en el que las preocupaciones ya no son si fulano o sutano te contesta el WhatsApp. Las preocupaciones pasan a ser si el dinero alcanzará o no. Cuadra tus números. Rehace tus finanzas. Emprende un negocio. Una de las mejores satisfacciones de la vida es la de sacar adelante un negocio. No hagas dramas, haz negocios. No te quedes como víctima, asume la responsabilidad de tu vida. Comparte este video si te gustó y recuerda, si te conviertes en una mujer fuerte, poderosa, capaz de